La tercera en comparecer fue María Estela Ríos González, quien actualmente ocupa el cargo de consejera jurídica del Ejecutivo Federal. Aclaró que ella no ocupa una Secretaría de Estado, por lo que constitucionalmente dijo es elegible para ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte. Manifestó su total respaldo a la propuesta del jefe del Ejecutivo para que integrantes del Poder Judicial sean electos mediante voto popular. Si se hace una interpretación... Equiparándome con el, como consejera, como este, secretaria de Estado, se estaría restringiendo mi derecho a ocupar un cargo público. Derecho que está establecido no solo en la Constitución, sino en, de, en diversos tratados internacionales. Quiero reconocer que sí soy afín a las ideas del presidente a su proyecto y por eso acepté cuando me ofreció ser consejera. ¿Y por, qué, ¿Y por qué soy afín? Porque he visto cómo él, y a mí eso me congratula mucho, está haciendo cumplir la constitución en lo que hace a los derechos humanos.